Cinema màgic i fantàstic. Aquí a Espanya hi ha un editorial, que és Applehead, que s'estan especialitzant en traure llibres de cinema fantàstic i terror, ocult, en fi. I aquesta editorial ha tret ara un llibre de José Manuel Serrano Cueto que es diu Non Grato. Non Grato. No el Serrano Cueto, sinó el personatge que ell ha dedicat al llibre. És un llibre que és una aproximació al cinema i al personatge de Jesús Franco. Juntament amb el llibre, l'editorial també ha tret una publicació que és molt més gran encara, tot de caràtules de les pel·lícules del Jesús Franco. Està molt bé. Va fer 100 i escaig de pel·lícules, ara en parlarem. En fi, en primer lloc, felicitats per l'editorial per tocar aquests temes. I en segon lloc, donar-li les gràcies que ho faci. I ara anem a parlar ja amb el José Manuel Serrano Cueto, que està a Madrid. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. ¿Cuándo has llegado de Cádiz? Pues mira, ayer mismo. Ayer hace unas horitas. Bueno, és que el José Manuel va fer un llibre fantàstic, una trilogia molt exitosa, que era Cádiz Oculto. I arrel d'allò va muntar un museu que està allà, la Casa del Terror i lo Fantástico del Cádiz Oculto. Háblanos de esto. Pues mira, es un proyecto muy bonito que inauguré hace un año a raíz del éxito de los libros de Cádiz Oculto, de todo lo que hago yo ahí en Cádiz sobre los misterios, las leyendas de Cádiz, capital de la provincia. Y hace un año pues abrí este museito, es un museo pequeño, pero con muchísimas piezas. La que contamos pues esas leyendas y esos misterios nuestros, ¿no? De allí, de Cádiz capital y de la provincia. Y la verdad que ha tenido bastante éxito. Este verano ha ido bastante bien, pese al tema de la COVID, ha ido bastante bien. A ver cómo encaramos el otoño e invierno. Bueno, pues que sí, ¿está abierto en invierno también? Sí, claro. Sí, está abierto todo el año. Ahora ha cerrado unos días en septiembre, pero el 1 de octubre vuelve a abrir. ¿Y tenéis algún vídeo sobre este mundo, este museo del mundo oculto? Sí, algo hay, alguna cosilla tenemos grabada y por internet tenemos colgada alguna cosa. Ah, vale, muy bien. Entonces, las personas interesadas que busquen por internet, ¿qué tienen que buscar? ¿Museo del Cádiz Oculto? Ponen Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto y les va a salir mucha información, sí. Perfecto. Venga, vamos a por el libro. ¿Cómo? A ver, Jesús Franco. Bueno, primer parlaré de l'autor. El José Manuel Serrano Cueto és escriptor i director de cinema. Està titulat en direcció d'escena per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Màlaga i ha fet molts de llibres. I és un crac. I és un especialista sobre el fantàstic. Fins i tot ha participat en llibres com el Cine Fantástico i de Terror Espanyol i Cine 21... Tiene 21 directores y direcciones. Está muy bien. Bien, y ahora ha fet un llibre sobre aquest cineasta una mica malaït que es diu Jesús Franco y que titula Non Grato. A ver, ¿cómo es eso, José Manuel? Explícamelo. Pues mira, a mí me parece que el título no podía ser otro porque define muy bien tanto a Jesús como su cine, ¿no? Jesús era un tipo subversivo, un tipo blasfemo, entre comillas, ¿no? En el buen sentido, y su cine igual, y por eso el Vaticano lo consideró non grato. A Jesús esto le encantaba, claro, porque él decía que si la Iglesia le consideraba non grato es que estaba bien, haciendo bien su trabajo. Y además le habían considerado non grato junto a Luis Buñuel, otro de los directores que habían la Iglesia repudiaba de él era Luis Buñuel, entonces esto a Jesús le ponía muchísimo, ¿no? Y agradaba. Oye, pero ¿cómo que el Vaticano le castigó llamándole así? Hombre, pues porque solo basta con echarle un vistazo a sus películas, ¿no? En sus películas la Iglesia queda muy mal parada, ¿no? Tenemos desde muy al principio las monjas tienen relaciones sexuales, la huesa de la Iglesia siempre está muy pervertida en el cine de Jesús. Pues era claro que tenían que decirle algo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que el Vaticano se fijara en él, porque el Vaticano va a la suya. Sí, bueno, pero hubo una época en la que Jesús fue
bastante perseguido aquí en España, por supuesto, tuvo que salir al extranjero y en el extranjero fue bastante, en Alemania, en Francia, bueno, fue bastante popular dentro de lo que cabe y sus películas bastante escandalosas, algunas fueron incluso éxitos, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera llegaría, imagino, a la Iglesia, al Vaticano, el cine que hacía él, y tuvieron que ponerle la cruz, ¿no? Nunca mejor dicho. Pilar Miró, la ex, no sé cómo llamarla porque tengo muy muy mal concepto de ella, que se cargó cine de autor, del cine de te he leído en el libro tuyo, te he leído ya sabes sobre eso. Y además lo hablé con ella porque era compañera mía en televisión. Bueno, pues uno de sus enemigos o de gente adversa a ella que no le gustaban era Jesús Franco, Paul Naschy. Claro. ¿Lo sabías? Claro. ¿Lo sabías o no? Sí, claro, hombre, dos de los bastiones, ¿no? Del cine de género, del cine fantástico y tal, pues lógicamente tenían que ser, si ella lo que quería, darle un vuelco al cine y hacer desaparecer este tipo de cine, pues claro, ellos lo eran. Ya lo hizo, hizo desaparecer toda la industria cinematográfica. Bueno, escucha, volvemos a Jesús Franco, que es verdad que el Vaticano le atacaba porque también hacía muchas películas eróticas y pornográficas. ¿Cuántas películas hizo él? Pues él es muy difícil, porque incluso lo que tenemos, lo que podemos tener contabilizado, la gente que le podemos seguir, no es al 100% exacto, ¿no? Porque de vez en cuando surgen nuevas películas. Mira, hace muy poco, cuando cerré yo el libro, de repente se estrenó en el cine Dores una película de él, que era una película que estaba desaparecida, de la que yo no tenía constancia, y era una película no, ni siquiera de ahora, sino de los años, creo que era de los años 80, los años 70, 80, no recuerdo bien. O sea, él rodó tantísimo, que hacer sacar el número de películas que hizo se convierte en una tarea bastante imposible. Y si tenemos en cuenta que ahora incluso sus discípulos siguen remontando películas de él o imágenes que dejó grabadas antes de morir y que con eso siguen haciendo películas, pues es bastante, bastante complicado. Pero estamos alrededor de unas 200 películas. 200, eso te iba a decir, más de 100 seguro. Bueno, sí. Entonces, y cuando empezó, Jesús Franco, Udic Pels Oients, que no coneixeu, va a hacer buenas películas, como Gritos en la Noche, ¿verdad? Sí, bueno, a mí Gritos en la Noche y Mis Muertes, dos de sus primeras películas, a mí me parece que son grandes películas, ¿no? De las grandes del cine fantástico español y europeo, que se hicieron en aquellos años, ¿no? Sí. Hasta que es verdad que luego empezó un poco, pues, a degenerar. Sí, hay sí. Algunos otros títulos más adelante que a mí me interesan, pero es verdad que Gritos en la Noche, sin ser nada nuevo, él le daba un toque especial, él estaba muy influenciado por el expresionismo y por el cine de Orson Welles, y eso se ve en sus primeras películas, y además pues le dota también de su particular fascinación por ciertos temas, ¿no? Como es el voyerismo, el tema de los mad doctor, ¿no? Entonces, el tema de la mujer, para él es muy importante siempre la figura de la mujer, ¿no? Uh-huh. Oye, a Jesús, le conocí cuando él era ayudante de Orson Welles. Sí, pero claro, uno de los ayudantes. En Campanadas a Medianoche, creo que era. A Medianoche, sí, sí. Aquí en Cataluña. Sí. Bueno, pues oye, entonces él allí era un tío, un técnico y un tío serio. Fue luego cuando fue derivando, ¿no? Sí, fue, yo creo que fue poco a poco, a lo largo de su trayectoria, fue cuando fue un poco degenerando su cine hasta hacer un cine en los últimos años, desde mi punto de vista, bastante infumable, ¿no? Es lo que podemos salvar muy poquito, yo por lo menos, salvaría muy poquito de lo último que hizo. Bien, entonces, a nosotros lo que nos interesa ahora es subrayar de él, por esto, en este programa, que hizo la película El Conde Drácula, que la rodó aquí en Barcelona. Explica, háblanos sobre esta película. Sí, pues mira, esto es una película que Jesús la hace
porque según dice Jesús, siempre vamos a ir a lo que decía Jesús, ¿no? En este caso no he tenido la posibilidad de contrastarlo con Christopher Lee, que ya no está, ¿no? Pero bueno, Christopher Lee sí es verdad que hay alguna entrevista y tal en el que va por la idea de lo que decía Jesús. Jesús la quiso hacer porque Christopher Lee estaba un poco harto de hacer ese Conde Drácula de la Hammer y quería hacer la versión más fiel posible a la novela de Bram Stoker. Y Jesús le dijo que sí, a pesar de que eso rompía un poco pues con la tendencia de Jesús a ser un cine más alocado, ¿no? El Conde Drácula es una pieza mucho más sobria, en la que el sello de Jesús Franco se pierde bastante, ¿no? Y pero bueno, la hicieron, yo creo que es una película que no llega a ser una gran película de Drácula, que incluso es bastante tediosa, precisamente creo que por el hecho de que Jesús no pudo imprimir su sello, por imposiciones propias, según él siempre decía, imposiciones propias porque él quería hacer esa versión fidedigna de la novela. Pero la película se quedó en eso, ¿no? Yo estuve en el rodaje y también más tarde, hablando con Christopher Lee, que si habrás leído el libro, sabrás lo que me pasó con Christopher Lee, que tenía que hacer una película con él, y él me comentó que es verdad lo que tú dices, es verdad, que querían hacer una película fiel a la novela de Bram Stoker, pero luego fue derivando esto, y lo único que queda fiel creo que es que el Drácula pasa de hombre mayor a joven, o sea, el tío se va rejuveneciendo, esto sí que es como la novela, y luego todo un diálogo que tiene Drácula, ¿eh? Sí. Que eso está, sigue está en la pantalla, pero por lo demás Es curioso porque según Jesús ese rejuvenecimiento Christopher Lee, a pesar de que quería hacer la versión fiel, no terminaba de verlo, ¿no? Le decía Christopher Lee a Jesús que a ver si eso no iba a ser demasiado atrevido, ¿no? Llevar al cine, es que si alguien, a lo mejor no se iba a comprender que un personaje fuese rejuveneciendo, ¿no? Como el retrato de Dorian Day. Claro, claro, claro. Entonces Jesús le decía cómo era Jesús, ¿no? O sea, pero vamos a ver, tú no quieres que hagamos la versión fiel de la novela, pues en la novela es así, lo tenemos que hacer así, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la película finalmente fallida, la rodaron aquí en el pueblo español, ¿eh? Sí. No sé si también en Palau, por el barrio gótico de Barcelona. Pero es que él aquí en Barcelona rodó otra película, que era El castillo de Fu Manchu, también con Christopher Lee. Sí, 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 en el Parque Güell. Sí, señor, sí, señor. Yo le decía, eso no decía, es que, joder, macho, el Parque Güell, que es reconocible, pues yo creo que a nivel mundial, ¿no? Y te atreves a poner a Fu Manchu allí como si el castillo fuese el Parque Güell, ¿no? Y él siempre decía que por qué no, ¿no? Que por qué no, que a ver cuál era el motivo para no poderlo hacer de esa manera, ¿no? Él jugaba mucho a romper la lógica de las cosas, ¿no? Entonces, en la propia Fu Manchu hay mezcla gánsteres con... O sea, hay una mezcla de género, una mezcla de cosas que te lleva a pensar que lo que estás viendo es en realidad un tebeo, un cómic, ¿no? Y no es nada serio. Él decía que era de la película menos seria que se había hecho sobre Fu Manchu, ¿no? Sí, 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 es verdad, ¿eh? Me acuerdo Christopher Lee allí en las escalinatas que suben arriba al Parque Güell. Sí, sí, sí. Son impresionantes. O sea, él quiso mezclar Fu Manchu con Gaudí. Sí, 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 así era él. A él no le importaba. Mira, habían conseguido rodar allí en Barcelona y tenían esos escenarios. Él no iba a dejar de hacer la película por eso, ¿no? No, 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 no. Bueno, luego hizo otras películas de vampirismo, ¿eh? Drácula contra Frankenstein, ¿verdad? Hizo algunas más. Porque, y ahí ya rompió. Él decía que como con el Conde Drácula había estado tan encorsetado por decisión propia, no porque los productores hubieran estado encima, ¿no? Sino por decisión propia, había estado tan encorsetado, él, y se había quedado con muchas ganas durante el rodaje de hacer las locuras que a él le gustaban, ¿no? Pero no lo podía hacer. Entonces, con esa frustración, decidió, una vez que terminaba el Conde Drácula, hacer este Drácula contra Frankenstein, que es todo lo contrario al Conde Drácula, que es una locura, es otra de sus historias sin lógica ninguna, pero muchas veces Jesús le importaba más que lo que contaba,
más que el contenido, la estética, ¿no? Cómo lo contaba, lo que la forma de la película, ¿no? Y por eso jugaba tanto con en los últimos años, con lo, él decía que el vídeo le había dado la posibilidad de jugar con un montón de efectos y cosas que a él le encantaba meter filtros, virados, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y eso era lo que a él le llamaba la atención. Y en esta película, en Drácula contra Frankenstein, pues ahí se saltó ese encorsetamiento del Conde Drácula para hacer las locuras que a él le gustaban. Hizo las vampiras también. Fíjate, sin embargo, las vampiras a mí me parece, y la veo con el tiempo, la he visto varias veces y me sigue fascinando, porque las vampiras en el fondo no es más que una vuelta de tuerca al mito del Conde Drácula, a la novela de Stoker. Tiene muchas similitudes con la novela de Stoker, pero él da una vuelta, él hace que el personaje principal no sea un hombre, sea una mujer, rompe con muchos de los tipos del vampiro, por ejemplo, pues esta chica se va a tomar el sol entonces a la playa, ¿no? Con una gafa de sol, ¿no? O sea, el sol no le hace nada, ¿no? Y tiene una fascinación la película, yo creo que sobre todo porque Soledad Miranda, la protagonista, tenía un magnetismo en pantalla increíble, que sí. A mí me sigue pareciendo una película bastante aceptable, ¿no? Y una banda sonora cojonuda, la verdad. Qué lástima lo de Soledad Miranda, ¿eh? Que era una gran actriz. Sí. Se mató en un accidente, creo que era Portugal, ¿no? Sí, en Portugal, sí, iba con su pareja y tuvieron un accidente, sí. Pobre chica. Y se mató, muy jovencita. Sí. Bueno, pues él continuó haciendo más películas, La maldición de Frankenstein, La venganza del doctor Mabuse, y hay una que es la que hizo sobre las brujas. ¿Te acuerdas que hizo una película sobre brujas? Que se llamaba... La estoy buscando ahora aquí. ¿Tú te acuerdas? Esa película, que creo que era El proceso, ¿no? Estoy buscándola, a ver dónde la veo. Es que he hecho tantas cosas de memoria. Casi 200 películas. Cualquiera las de memoria. No, pero ya la encontraré porque tengo aquí los libros. El proceso de las brujas. El proceso de las brujas, sí. El proceso de las brujas porque él... hacía muchas películas también por de encargo, ¿no? Entonces el proceso, él se había hecho en Inglaterra unas películas sobre brujería que fueron bastante exitosas y a él le ofrecen pues seguir con ese éxito con una película en la que además también vuelve a trabajar Christopher Lee, ¿no? Siempre. Y, su actor fetiche. Exacto. Y él hace esta película de bruja un poco siguiendo la línea de esas películas que se habían rodado en Gran Bretaña, que habían sido tan exitosas en su momento, ¿no? Y él tuvo un productor inglés, que Alan Towers, ¿no? Que con el que hizo Fu Manchu, sí. Con el que hizo esta, con el que hizo alguna otra película más, que bueno, pues lo que quería Alan Towers era pues rodar con muy bajo presupuesto, ¿no? Con alguien que fuese solvente y que un poco le sacase las castañas de fuego, y se encontró con Jesús Franco, con el que hizo una serie de películas. Bueno, hizo El otro lado del espejo, hizo la del doctor Orloff, Los ojos siniestros, ¿eh? Sí, bueno, él tenía como personajes fetiches a los que iba recurriendo a lo largo de su trayectoria, entre ellos el doctor Orloff, ¿no? Sí, era un clásico también este. Bueno, pues oye, el hombre con 200 películas hizo muchas fantásticas de nuestros temas, de vampirismo. Muchas. Hizo en los últimos años hizo una de vampiro también. Bueno, era una chiquillada, a pesar de la edad que tenía, era una chiquillada un poco casi amateur, que era la Killer Barbie contra Drácula, una película bastante... Pues como te digo, que parece increíble que la haya dirigido un hombre por lo menos con el oficio de Jesús, ¿no? Es una película, pues yo creo que de lo peor que ha rodado Jesús nunca en los últimos años. Yo siempre digo que si alguien se acerca al cine de Jesús Franco a través de una película como esta, no vuelve a ver una película más nunca de Jesús Franco, ¿no? Por eso hay que irse a los principios y expurgar en su filmografía, en su vasta filmografía, para encontrar aquellas
joyitas que tiene, que las tienen, ¿no? Hombre, claro, se hizo una basada en una obra de Edgar Allan Poe, Suspiros, creo que se llamaba. Sí, y bueno, él le gustaba mucho recurrir a los clásicos. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa era como él las adaptaba, hiciera las adaptaciones, que las hacía muy sui generis, ¿no? Sí, sí. El propio Conde Drácula, del que hemos hablado, él dice que es la versión más fiel, pero bueno, eso lo dice él, ¿no? A ver que no. Realmente si es así, claro. Luego no. Yo lo hablé con Christopher Lee cuando... Sí. Primero porque tenía que trabajar conmigo en Más allá de la muerte. Y sí, luego cuando rodaba Drácula Barcelona, no sé si la has visto, una peli... Sí. Sí, bueno, pues entonces, claro, pues hablamos de cosas, porque me explicó Christopher Lee que él era un descendiente de Carlomagno y toda la historia, y tenía un anillo. Bueno, la historia muy es igual, pero está muy bien. Es cuenta, entonces, para hablar de este personaje, de Jesús Franco, tiene dos etapas. Una primera etapa seria, luego viene esta, así fantástica, y luego viene una porno también, o todo mezclado. Sí, bueno, las etapas son así a grosso modo, bueno, pero son varias, ¿no? Pero sí, tuvo, él se fue acogiendo a lo que iba viniendo en cada momento, lo que tenía éxito, ¿no? Entonces, cuando el cine erótico, aunque él desde las primeras películas ya se ve su gusto por el tema erótico, por el voyeurismo, por el sadomasoquismo, por la sensualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que ya llegando a los años 80, cuando ya se, a finales de 70, 80, se podía hacer cine X, pues él se acogió también al cine X, ¿no? Sí. Aunque sí hay que decir que la mayoría de las películas que se le adjudican a Jesús Franco como director porno, en realidad quien las dirige, aunque con esto hay mucha controversia, es Lina Romay, su mujer en los últimos años, ¿no? Que también está fallecida. Sí, murió un año antes que él. Sí. Igual que él. Oye, y él hizo Necronomicon, es importante también. Sí, bueno, se hizo esa, es una de las... vale. Oye, esa es una de las grandes pelis. Sí, uh-huh. Sí. Entonces, después que hemos hablado de sus películas, hablemos un poco del personaje. Él, en los últimos años de su vida, se fue a vivir a Málaga, iba en silla de ruedas, y me acuerdo, dijo que le había tocado la lotería, y con el dinero que le tocó, hizo otra película. Sí, bueno, eso era... muy común eso, en cuanto tenía un poco de dinero, lo que hacía era dirigir, porque es que era su vida, de hecho, cuando fallece Lina, un año antes que él, durante ese año, lo que hacen sus amigos, más allegados, los que viven en Málaga, o Antonio Mayán, que ha sido uno de los grandes actores fetiches de él, que ha trabajado en casi todas sus películas, no solo como actor, sino como ayudante de producción, como productor, como de todo. Yo creo que Antonio Mayán ha hecho de todo en sus películas. Lo que hicieron fue conseguirle pasta para que siguiese rodando, porque lo único que le hacía a él estar bien era estar rodando, estar grabando, lo que fuese, pero estar rodando. Y en ese último año hizo algunas... son varias cositas, ¿no? Y sí, porque para él el cine era su vida, ¿no? Él sin una cámara no era nada, lo decía él mismo, ¿no? ¿Y ha fallecido? ¿Cuándo falleció? ¿Qué año fue? Pues él falleció en el año, espérate que yo de memoria la tengo, él le dieron el Goya en el 2009 y falleció en el 2013. Porque ya en agosto del 2000, si no recuerdo mal, no, perdón, en abril, el 12 de abril creo que fue del 2013. Y escucha una cosa, una vez fallecida Pilar Miró es cuando le pudieron dar el premio en la Academia de Cine. Sí, mira, eso tiene una anécdota con él también, ¿no? Porque yo le entrevisto en Málaga, una de las veces que voy a su casa en Málaga, le entrevisto y le digo, Jesús, ¿qué dirías tú en el caso de que te dieran el Goya de Honor? Nada. Y me dice, no voy a decir nada, porque como jamás en la vida me lo van a dar. Le digo, bueno, coño, pero fantasea. Me dice, que no, hombre, joder, que voy a fantasear si no me van a dar el Goya de Honor en la puta vida. No, se dijo que no se iba a presentar si le daban el Goya. Bueno, pero es que eso yo se lo dije mucho antes de saber, por lo menos dos o tres años antes de que le dieran el Goya. Y dos o tres años después va y le dan el Goya de Honor. Y es verdad que él decía... un poco en este sentido, de forma fanfarrona, que él no iba a ir, pero al final fue. Fue. Y se lo dieron,
Y lo curioso es que no volvió al patio de butacas, él se quedó porque ese año yo estaba siguiendo los Goya desde la sala de prensa. Y él subió a prensa, le subieron en la silla de rueda a prensa y se quedó con nosotros allí el resto de la gala, no volvió al patio de butacas. Pues sí, lástima, ya haya muerto, por el fin y al cabo, hacía películas en esos temas. Entonces, el libro non grato, ¿para quién crees tú que va dedicado? O sea, ¿quién no tiene que leer? ¿Uno que le gusta el cine o le gusta la mitología, el mitómano? ¿Qué le gusta? Hombre, yo pongo como subtítulo una aproximación al cine de Jesús Franco, porque es verdad que adentrarse en toda la filmografía, con todos los detalles del cine de Jesús, por lo menos para mí, es una labor muy ardua y ni tengo tiempo ni tengo ganas de centrarme en hacer un estudio pormenorizado, ¿no? Este libro yo creo que debe ir dirigido a aquel que siente ganas de conocer algo más que lo oficial en el cine, ¿no? Algo más que lo que suelen hablar los libros de cine, y que quiera adentrarse un poquito en el cine de Jesús. Porque yo lo digo siempre, ¿no? Yo no soy fan del cine de Jesús. Yo, a mí me gustan algunas de sus películas y sobre todo me gusta el personaje y la impronta que ha dejado en cierto cine, ¿no? En cierto cine español, ¿no? Y bueno, pues con esos detalles, yo valoro que es importante en un cineasta, a pesar de todas las películas que tiene que no son infumables, él no deja de ser un cineasta importante. Y creo que todo aquel que le quiere adentrarse en su cine, pues es un libro que es bueno para tocar las cuatro o cinco claves que tiene Jesús Franco en su cine, ¿no? Pues nada, te agradecemos, José Manuel Serrano, que hayas hecho este libro, ¿eh? Gracias. Y también a la editorial, a Apple Hit, que veo que se vuelca mucho, ¿no?, hacia el cine fantástico. Sí, sí, yo creo que además es una editorial muy valiente. Es malagueña, sí, muy valiente, porque apuesta, saco dos libros muy bonitos además, y apuesta por un tipo de cine por el que no suelen apostar otras editoriales, ¿no? Eso. Y es verdad que hay mucho, lo sabemos, ¿no?, los que nos movemos por él desde hace tiempo, lo sabes tú, Sebastián, la gente del cine fantástico, hay muchos, los seguidores del cine de fantástico y de terror son muy muy acérrimos, muy fieles, muy, sí, sí, sí. Muy, entonces sí, sí. Les gusta, todos estos libros que salen, les gusta ir a por ellos, ¿no?, porque son muy de ratones de biblioteca y de videoclub cuando los había, y ahora pues buscando todas aquellas rarezas que salen al mercado, que se pueden ver por online. Yo creo que es el público más fiel que existe, el público del cine fantástico, ¿no? De hecho, el género fantástico es un género que genera en festivales de cine fantástico, cosa que no hace, por ejemplo, el cine musical. Exacto. O cine comedia, o el cine western, que sí, o sea, a ver, hay muchos festivales dedicados a western, ¿no? En cambio, no, fantástico no. Sí que hay. ¿Eh? Exacto, sí. Uh-huh. Yo creo, pero por eso creo, ¿no? Porque es verdad que la gente que le gusta el cine fantástico es gente pues muy volcada en todos los sentidos, no solo en ver películas, sino en coleccionar, en la forma de vestir, en leer, en todo, ¿no? Y son capaces de, bueno, lo vemos en Sitges todos los años, ¿no? Uh-huh. Como va gente de todos sitios hasta allí y es su cita anual ir a Sitges, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que no tiene otro tipo de cine, no tiene detrás esa legión de seguidores tan pasionales. Tienes toda la razón. Bueno, pues nada, gracias, José Manuel, por el libro Non Grato, de Editorial Apple Hit, y también veo aquí otro libro que ha sacado ellos, que son archivos Apple Hit de carátulas, carteles y fotocromos de Jesús Franco, de las pelis, ¿eh? Sí. Entonces hay que entrar en internet para buscarlas y pedirlas, ¿no? Sí. Y ellos se lo facilitarán. Pues nada, a seguir trabajando, José Manuel, y a seguir haciendo algo para promocionar nuestro género, el fantástico. Nada, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo muy grande. Y que te vaya bien el Museo del Oculto, de Cádiz. Crucemos los dedos. Buenas y ocultas noches, y fantásticas. Buenas noches.